La gran pirámide de cristal, diseñada por Yeo Ming-pei en el año 1980, da paso al gran vestíbulo, puerta de acceso al Palacio del Louvre. Palacio que fue inicialmente un castillo, fundado en el siglo XII y que la Revolución Francesa, en 1793, convirtió en un lugar abierto al público para mostrar tres exposiciones científicas y artísticas. Cada año pasan por aquí más de 8 millones de visitantes. Nosotros nos vamos a limitar a dar un paseo por las colecciones egipcias, etruscas y griegas. Thank you.
Thank you.